te puede superar. Mi corazón, oh, oh, te adoramos.
exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Levanta, levanta, levanta tu voz. Te exaltamos, Dios, sobre todo lo creado. Te exaltamos, declaramos, Señor, tu poderío y tu reinado sobre este lugar, tu trono sobre las naciones de la tierra, tu trono sobre tus hijos. Exaltado es tu nombre, Dios, digno de ser adorado. Santo, santo, santo. Esta mañana declaramos esta palabra de Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Papá, esta noche anunciamos, Señor, sobre la tierra estas buenas noticias. Anunciamos buenas noticias que, Señor, no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Enviamos esta palabra al norte, al sur, al este, al oeste. Declaramos que esta palabra llega a lo más profundo de la tierra, a los lugares que parecen tanta oscuridad. Pero, Señor, estas palabras de luz entran, empiezan a traer respuestas, respuestas en este día. A los que están esperando una respuesta en esta mañana, que han sentido, Señor, que no hay nada que está sucediendo en este momento, que parece que hay un silencio en el cielo. Pero, papá, hoy, Señor, tú estás entregando palabras de vida. Hay buenas noticias que están siendo enviadas. No hay nada que puedes separarnos de tu amor. Tú eres un Dios bueno y de bondad y de, Señor, misericordioso, y todo eso, Señor, eres tú. Y hoy en este día confiamos en el amor de Cristo, Señor, confiamos. No somos rechazados, somos amados, somos recibidos, Señor. Y cuando golpeamos la puerta, tú no eres un Dios que da la espalda y empieza a dar vuelta. Pero, Señor, cuando tus hijos golpean la puerta, tú estás contestando. Hay puertas, hay que golpear. El Padre está esperando que tú golpees la puerta, golpea la puerta, golpea la puerta. Pide, busca, golpea la puerta. Porque el Padre está esperando que entras, que se acercas. Y Él nos acercó primero, Él nos amó primero. Y ese día enviamos estas palabras, enviamos estas palabras a las naciones, enviamos estas palabras sobre Argentina en ese día. Extiende tu mano arriba donde estás, empieza a enviar esta palabra a tu ciudad. Porque me amas.
triste, yo puedo ver tu rostro, alumbraste en mí, puedes brillar, la oscuridad se fue porque tú estás. Puedo vivir porque del Padre viniste, al Padre puedo ir porque moriste. Puedo vivir porque del Padre viniste, al Padre puedo ir. Resucitaste y contigo yo también, yo. Volviste al Padre y volverás por mí otra vez, Cristo. Resucitaste y contigo yo también, yo. Volviste al Padre y volverás por mí otra vez, Cristo. Resucitaste y contigo yo también. Volviste al Padre y volverás por mí otra vez. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, volviste. Volviste al Padre y volverás por mí otra vez, Cristo. Resucitaste y contigo yo también. Decláralo, decláralo. Volviste al Padre y volverás por mí otra vez. Esposa dice ven, el Espíritu y la esposa
estaré aquí, la victoria hecha está, como la basta la derrará, y los cielos se abrieron porque tú estás, pero la mamá no nada será, y todo lo que eres tú se manifiesta, y el olor hasta malero va a dar. Estás, aleluya, y la enfermedad se fue porque tú estás, aleluya, yeah. Y la vida tomó su lugar, santo Padre, tú siempre reinas, siempre reinas, ay, presencia de Adonai, por la presencia de Yahweh, por la presencia de Yeshua.
llenarse. Yo sentí antes que llegamos a este lugar, el Padre había depositado una palabra en mi corazón y me llevaba al momento que Él estaba enviando a sus discípulos, y en ese momento Él enviaba a los 70 o 72 discípulos que vayan a los diferentes lugares dos por dos. Y cuando iban a estos lugares, no eran para llevar túnicas, no era para llevar un montón de otras cosas, pero era para llevar las buenas noticias. Y dice en Romanos 14, 16 a 18, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El Padre me decía que en ese tiempo preparen sus valijas, pero no llevan las cosas de este mundo en esas valijas. Empiezan a llenar las valijas con justicia, con paz, con gozo. Y esas son las cosas que el reino de Dios se manifiesta a través. Son estas cosas que Él trae favor para las naciones. Y por esta mañana rodeamos, Señor, Argentina, y ponemos nuestra mano sobre el mapa y declaramos desde el norte hasta el sur, del este al oeste, tú eres, Señor, que está haciendo, Señor, una pared de protección sobre la nación de Argentina. Cubrimos Argentina con tu amor. Cubrimos Argentina, Señor, con los hijos de Dios que se levantan sus manos, con los altares de adoración que están siendo, Señor, establecidos en distintas provincias de esta nación. Y cada uno de estos altares representa tu luz y representa el fuego que no se apaga. Representa, Señor, los ancianos que claman día y noche y día, que están en la brecha. Y hoy declaramos sobre Argentina, Señor, que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y declaramos paz sobre Argentina. Declaramos justicia sobre Argentina. Y sobre todas las cosas, declaramos gozo en este tiempo. Que no se pierda su gozo. Argentina, no se pierde su gozo. Porque dentro de ti se empieza a manantear aguas de vida, agua que empieza, Señor, a traer gozo, 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 como el vino nuevo. Gracias por lo que vas a hacer en esa nación. Decláralo sobre tu nación.
Decláralo sobre tu ciudad. Decláralo sobre tu casa. Que ese paz, justicia y gozo se manifieste en este tiempo. Hoy, Señor, preparamos las valijas. Nos preparamos valijas para ese tiempo. Y nosotros somos tus embajadores. No venimos para tomar vacaciones, aunque podemos descansar. No vamos enviados para hacer otras cosas, pero vamos enviados con un propósito, para llevar, Señor, tu paz, tu justicia y tu gozo en las naciones. Gracias, papá, por lo que estás haciendo. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias. Y eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Y eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Eres suficiente. Eres suficiente para mí. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú. Seguro, por siempre en tus manos, y lo alto, y lo profundo podrán separar. Estamos y en tus manos, yo estoy seguro, solo en tus manos, ni lo alto, ni lo profundo separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Ti estamos y en tus manos, yeah, yo estoy seguro, por siempre en tus manos, ni lo alto ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos, yeah. Ni lo alto ni lo profundo podrán separarnos.
en esta mañana como hay muchos de tus hijos en opresión, oprimidos, oprimidos por un pensamiento falso, por una mentira del diablo, oprimidos ahí, Señor. Pero en esta mañana comenzamos a levantar nuestras manos y caen las cadenas. Se comienza, Señor, a levantar esa opresión de la mente, esa opresión de la cabeza, esa opresión del cuerpo, esa presión como si tuviera carga pesada en la espalda. Es una carga falsa. Pero en esta mañana, Señor, traemos luz de tu palabra, traemos luz de tu verdad sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada opresión. Ahora se levanta la opresión, se va la opresión, se va la opresión, se va la opresión. Todo lo que quiso cerrar la boca, todo lo que quiso cerrar los oídos, todo lo que quiso cerrar los ojos, todo lo que quiso cerrar la garganta, todo lo que quiso oprimir los pies, todo lo que quiso oprimir rodillas, huesos, se va en el nombre de Cristo. Se va en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va, se va. Y el Espíritu Santo, Espíritu de poder, Espíritu de fuego, Espíritu Santo, comienza a rodear, comienza a tomar ese lugar, ese cuerpo, comienza a manifestar la gloria del Padre, la gloria del Padre, la gloria de Cristo. Ahora, ahora, Espíritu Santo, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres el que redarguye, tú eres el que enseña, tú eres el que trae juicio y justicia. Tú eres, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Comienza a regar. Comienza a regar la tierra seca. Comienza a levantarse. Como puedo ver como un girasol, cuando el sol no está, como su cabeza está hacia abajo, pero en este momento el sol de justicia comienza a brillar sobre ti. El sol de justicia comienza a brillar sobre mí. El sol de justicia comienza a brillar sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación. Y tu cabeza se levanta por la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Se levanta, no importa dónde estás, no importa la nación donde estés, no importa lo que esté sucediendo en ese lugar. El sol de justicia alumbra hoy y los rostros son levantados hacia Él. Absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Es importante que ahora levantes tu voz. Es importante ahora levanta tus manos. Es importante que te empieces a mover. Es importante porque hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. No hay ley que condene. Libertad, no hay opresión, hay libertad. Si la da manera, levanta. Si da la manera, vamos, vamos, santo. Si le, si da la básico, soy a mamá, bajaste el orden. Quizá no lo doy.
rompecabezas, que le falta una pieza para que esté todo terminado. Y el enemigo se ha encargado de robarte esa pieza y esconderla en un lugar para que no puedas terminar, para que estés distraído buscando la pieza. Pero en el nombre de Cristo Jesús, la luz del cielo te dice dónde está la pieza que le falta a ese rompecabezas. Esta mañana encuentras lo que te falta. Esta mañana encuentras lo que está escondido. Esta mañana, oh mamá, sea horrorosa, como la mujer que perdió una moneda, limpió toda la casa, hasta la ayudaron para encontrar esa moneda. Porque es importante que estemos completos, y Él trae todo, lo hace completo hoy. No pasa de hoy que hoy estás completo. No pasa de hoy que hoy estás completo. En el nombre de Cristo Jesús, esta palabra va hasta los confines de la tierra. Y esta mañana decimos que no pasa de hoy que no acostarnos incompletos. Vamos a tener la pieza que nos falta y levantarnos completos. Una mañana, un día nuevo, una restauración, restitución y completos. Toda opresión se levantó, no soportó la victoria de la cruz, la victoria de la resurrección. Recordemos cada día que vivimos resucitados en Cristo Jesús. No estamos muertos en pecado, vivimos una vida plena en Cristo Jesús. Estamos resucitados juntamente con Él. Y todas las distracciones que vinieron y los pensamientos que ocuparon la cabeza, que trajeron oscuridad y opresión, es porque el enemigo no quiere que recuerdes y que vivas en esta verdad de que ya estamos resucitados juntamente con Cristo Jesús, sentados a la diestra del Padre con Él, reinando en lugares celestiales. Ese es tu lugar y ese es mi lugar. Si estamos en Cristo Jesús, esa es la verdad que nunca va a cambiar. No importa qué circunstancia venga. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Padre, 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 Padre. Gracias por los milagros creativos, creativos, creativos. Los milagros creativos. Ah, el pie recupera el arco. El pie recupera el arco. Oh, todo lo que necesita ser puesto en su lugar en los cuerpos se coloca ahora. Ah, para barrer a Basha, con la obra de Cristo. Oh, mamá, mando ya la ley, la autoridad que hay en su nombre. Oh, mamá, la barra, la todo, 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 toda infección en el cuerpo. Ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y la mamá Bashaya, otra mamá, la narra, la narra, la narra. Levántate, levántate. Un mamá, la nueva noticia, que estás en el hospital, te dicen que no vas a poder. Levántate, porque hay resurrección en Cristo Jesús, hay vida. Y la mamá pasa, somos completos en Él. Vamos a ver a más futuro, se destapan los oídos tapados, se destapan el nombre de Cristo. Ma para nada, futuro la más y tu hoy amando si la valeré, para la verdadera la más y la valeré. Me sigue dolorona, mamá la mala base. Tu si tiene la lava de la basaya, tu so tiene castoni de la vera minduara, de la madre vacina, la vaya canela.
De tu majestad te adoramos.
Besamos tu rostro en adoración esta mañana. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú suples todas las necesidades. Señor, así eres tú, Padre. Gracias, gracias. ¿Me recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro que vaya a buscar algo en la boca del pez? El primer pez que saques, ahí van a estar las 4 dracmas, una moneda que representaba 4 dracmas para pagar los impuestos del templo. Así sucede en estos tiempos. Gracias. Solo con tu instrucción, con tu palabra enviada, y todo obedece a tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo en tu presencia. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.